Hola, ¿cómo está? Como cada semana, estamos aquí con una nueva propuesta, va, en realidad con la misma propuesta, pero con otro artista, con otra historia, con otro universo por conocer. A veces buscamos cosas rimbombantes en espacios donde después no tenemos esa satisfacción y sentimos como un vacío. La música, el arte y en especial la música popular, nos lleva a lugares donde esa satisfacción siempre está. Porque tiene mucho que ver con nosotros. Es un complemento en el que nos conocemos también un poquito más a nosotros mismos. Y en este tiempo estamos hablando de este bien de familia que es haber heredado una forma de pensar, una forma de manejarse en la vida. Y que no es ideológico. Es una herencia que está casi en la sangre. Es un ADN cultural. Es como hablamos, cómo nos manejamos con los demás. Y como siempre decimos, cómo hacemos comunidad con nosotros. Y ese bien de familia, a veces nos toca que en la familia hay un papá o un abuelo que hizo música o está en el arte, y en ocasiones un vecino o en ocasiones un buen maestro de un instrumento. Hoy tenemos aquí un gran amigo y un gran músico, muy respetuoso, así de esos de perfil bajo, que ponen todo lo que tienen que poner en la música y que le pasan flúor por sobre todas las cosas a la calidad. Estamos muy honrados de recibir y presentar hoy a un gran guitarrista que se llama Martín Pérez. ¿Qué tal, Jorge? Un placer estar acá. Muy contento de venir a compartir un rato con vos, en familia, como bien decías. Y saludar a los amigos a través de la música, como siempre. Gracias. Bueno, decíamos casi como en un juego de palabras, un gran guitarrista porque él también toca el acordeón. Ahora va a tocar la guitarra. Las dos cosas tocan muy bien. Martín, vos sos hijo de... Algún santiagueño anda por tu casa, ¿no? Sí, se te todos, nota en el acento. Todos. Tu padre es santiagueño también. Mis papás son santiagueños, los dos. ¿De qué lugar de Santiago? Mi mamá era de Monte Quemado. Ah. Departamento Copo, Santiago del Estero. Espesura de los montes. Sí, señor. Qué linda canción. Y mi papá es de un pueblito que está bien al sur de Santiago del Estero, que se llama Sumampa. Sumampa, sí. Muy conocido también. Sí, es muy conocido por, más que nada por su geografía particular, porque Santiago del Estero tiene un paisaje agreste, triste, como se lo suele... Árido, ¿no? Sí. Pero dentro de eso hay puntos, por ejemplo, en el Valle de Sumampa, que como es la continuación de la provincia de Córdoba, y viene Santiago, esa parte de Santiago, el sur de Santiago del Estero, el departamento Quebrachos, es una zona de cerros y de valles y de confluencias de aguas y es todo muy que lindo. Es muy conocido porque hay una advocación de la Virgen de Sumampa, ¿no? Sí, Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, que todos los noviembre de todos los años se congrega. Fiesta, ¿no? Sí, y va muchísima gente que es muy devota de la Virgen, sí. Bueno, y pasa lo mismo, porque ahí está Campo Gallo, Monte Quemado, todos esos lugares son muy chamameceros, ¿no? También. Terriblemente, sí. Y no sí. Hacen esa música por ahí más saltarina, sino se escuchan mucho los Cardoso, los sí. Barrios, y especialmente Miqueri, Locena, ¿no? Salvador Miqueri, sí. Tiene mucha influencia. Yo creo que, por ejemplo, esa parte que vos nombraste recién, Campo Gallo, Tintina, Monte Quemado... Toda esa parte está muy influenciada por la provincia del Chaco. Entonces llega, ¿no?, directamente todo eso. Y también es como un oasis, ahí hay mucho monte, realmente hay mucha vegetación. A pesar de que han sacado mucho, queda muchísimo. Por suerte, ¿no? Porque eso es lo que le da el misterio y todas las leyendas y las historias que encierra esa tierra, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir ahondando en estas cosas que son tan buenas, porque contado incluso con ese acento, es más didáctico. Uno presta más atención, se enamora más del mensaje. ¿Qué querés regalarnos desde lo musical? Yo te voy a perseguir con la guitarra. Bueno, vamos a hacer un chamamé que se llama La Curva del Pago y es una composición de Oscar Sánchez, que es un gran acordeonista, referente de muchos jóvenes como yo y como tantos otros. Y bueno, vamos a tocar esa musiquita. Ahí está.
Tiene un sello cada composición, de obviamente le pusieron su alma, su personalidad. Y le decíamos el ciego Sánchez, nosotros, porque era ciego, Oscar Sánchez, pero tenía, valga el juego de palabras, tenía una visión de la música extraordinaria, ¿no? Totalmente, sí. Y agudizó mucho el sentido del oído, ¿no? Ya que lamentablemente no veía. Y bueno, eso es lo que se destacó como un gran acordeonista. Él formó parte del famoso Sánchez Carles, por ejemplo, que, uh-huh. y en un tiempo acompañó a Úbeda Chávez y hizo cosas extraordinarias también desde lo compositivo. Y tiene un monumento maravilloso en Caacatí, ¿no? Uh-huh. Ahí, por suerte, hay gente que hace esas cosas. Uh-huh. Julio McDonald hizo ese monumento. Claro. Y lo conocemos al hijo, que también se llama Oscar. Sí, que está, sí, sí. Por suerte, detrás de estas cosas también para que permanezca en la conciencia del pueblo, ¿no es cierto? Un artista uh-huh. tan importante, ¿no? Sí, sí. Y que se acuerden, ¿no? De esa gente que es la historia, que es la historia del chamamé. ¿Es complicado tocar esos autores? ¿Tienen sus...? Es complicado a veces entender, digamos, qué es lo que querían transmitir. Eso es lo complicado, porque técnicamente por ahí uno puede sentarse, bueno, a ver cómo es esto, y saca una nota por nota, un acorde, pero más allá de que cada uno tiene sus toques, pero es complicado descifrar ese uh-huh. sentimiento que es muy particular de cada uno, ¿no? Claro, es como a veces uno entiende la línea, pero no entiende el concepto, que es mucho más. ¿No? Sí, es mucho más profundo y va más allá de qué es lo que le salía a ellos, ¿no? Desde el corazón. Porque toda esa gente tocaba dejando el comercio, digamos, de lado y nacía desde acá, ¿no? Sí, que sí, es, sí. Que es eso lo maravilloso de toda esa gente. Sí, uh-huh. hacerlo desde el alma, por amor al arte realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, allá a Miguel parece que le gustó, entonces que toque otro, dice nuestro sonidista. Vamos a irnos del bloque con otro tema, ¿te bueno, parece? Sí, sí. Nos pedimos este momento.